pertenecer como tal, no, porque son muy escasas las personas que yo conozco como tal. Que sí tengo a varios conocidos, conocidas, que dentro de su paradigma, que son supuestamente ellos heterosexuales, pues solamente por probar se avientan a el lesbianismo o el bisexual o el detallito, ¿no? En su momento el gay, pero en ciencia como tal, grupos concéntricos no tengo, pero sí me gustaría conocerlos. Este espacio es un espacio seguro y libre para las personas trans. Así es, soy una mujer transgénero. Conmigo padre, me quiero y me acepto tal cual soy. Con la sociedad, pues un poco complicado. La gente tiene diferentes maneras de pensar. Entonces hay gente que te acepta, hay gente que no. Pero pues todo bien. Es un problema que vivimos día a día de aceptación, pero pues yo amanezco diario y me acepto tal cual soy, entonces mientras yo me quiera y me acepte, pues lo demás como sea. Fue natural, o sea, hablar de un proceso, pues yo siempre he sabido lo que era diferente, digámoslo entre comillas, al resto, ¿no? Entonces siempre lo he sabido y nunca me ha pesado en mí, ¿no? Como que le ha pesado a la gente a veces con la que me rodeé. El proceso es a veces encajar en lugares donde no pues donde no eres bien aceptado, ¿no? Más de niño, pues no había tanta información en la secundaria. Sí sufrí yo, por ejemplo, de bullying, ¿no? Que le llaman mucho por esta situación. Bueno, creo que mi proceso de aceptación lo sigo viviendo hasta el día de hoy, porque hay como muchas ideas que se van quedando arraigadas en la persona de uno desde la infancia. Entonces, pues a veces es muy difícil como generar nuevos procesos y ver la vida diferente, ¿no? Tanto de mi parte, tanto como de mi entorno, ¿no? Creo que a veces las personas tienen una idea preconcebida de lo que tienen que ser las cosas y eso pues dificulta un poco la aceptación y plenitud de uno mismo. Fue un proceso inquietante porque mi familia es muy, ¿cómo te lo explico? Le tiene mucho tabú a lo que es la parte de la bisexualidad. O sea, tú tienes que, si eres mujer, tienes que ser mujer. O sea, no puedes tener una desviación. Lo que es por parte de mi abuela, mi madre, mi padre no tanto. Mi padre es más liberal, pero mi madre sí es muy de ideas de antaño. O sea, no son fáciles como que de aceptar esa parte, ¿no? Que te vean con un varón, pues es una cosa, ¿no? Pero que te vean con una fémina, ya raya como que el límite de la paciencia de la familia y es difícil de aceptar. Me levanto, voy al parque a pasear a mis cachorritos, desayuno, me baño, me vengo a laborar y ya regreso a casa hasta las 9. Ya me voy a descansar y al otro día, pues, igual. Los fines de semana, pues, a veces trabajo en otras cosas, que es dando show en fiestas privadas o en centros nocturnos. Pues yo creo que como la de mucha gente, me levanto, trabajo, ahora sí que me gusta mucho ver la tele, estar en el internet, no creo que haya una gran diferencia entre mi vida y la de muchas personas, ¿no? Yo creo que dentro de lo que cabe es normal, pero pues es un poquito a veces estresante el no estar viviendo en una sociedad que esté preparada para saber tratar a la gente como yo, ¿no? O que mucho más allá de eso, pues no tienen el interés, ¿no? Entonces,
pues a veces el ser mal visto, el que no les agrade tu forma de hablar, de comportarte, como que a veces es un poco estresante, pero pues trato de llevármelo lo más ameno posible. Los movimientos de gays, de trans, sí tienen como un mensaje, es muy grande. Supongamos, estamos en un antro y si yo como mujer trans, yo le muevo el cabello a otra mujer trans, eso es señal de que queremos pleito. Los cambios que yo me echo en mi cuerpo es porque pues yo quiero sentirme a gusto. Yo me siento bien con los cambios que he tenido y también ocupo mi cuerpo para expresar eso. A veces sí, no siempre, pero a veces sí es como una forma pues de yo mismo ejercer mi libertad, ¿no? Y decir, pues es que yo soy yo y yo tengo la libertad de ser como yo quiera. Entonces hay veces que sí, mis movimientos como que reiteran esa parte, ¿no? Pues este soy yo y aunque no te guste, pues soy libre. El cuerpo humano es un mapa ancestral. Todos los chakras, los ¿no? y los puntos de los nodis, que son en cada dedo, cada brazo. Sí, todo tiene un significado, un movimiento, un punto energético. Todos somos un mapa estelar del cosmos. Estamos conectados con el todo y con la nada. Entre más seamos nada, es cuando entendemos lo que es el todo.